Javi. Yeah, Shaq will stay on. How are you feeling? Feliz? Feliz, feliz. Congratulations. Huerto. Hey, Eli. Congratulations. Thank you. You did it. Started from the bottom. You remember? From the bubble to here. He was in a bubble, no one knew him. Here comes Pitbull, yeah. Guys. Mic check. 1, 2, mic check. Mic check. Mic check. 1, 2, 1, 2. Mic check. Welcome to the T-Mobile Arena. Mic check. 1, 2, 1, 2. Mic check. 1, 2, 1, 2. Mic check. Yes, ma'am. How does it feel to be the 142? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, me siento muy contento, muy agradecido a mi hijo de esta gran oportunidad, con PB581, por darme esta gran oportunidad y aprovechar al máximo a mi esposa, con mis hijos, con todo el equipo de trabajo. Y bueno, venimos nada más con lo que nos pertenecía, que va a ser esa de ustedes, y muy contentos de habernos coronado como campeones del número 140. I'm very happy, very glad to be a brand new world champion. I want to thank God, first of all, also Ali, BBC, Amazon Prime Video, everyone that made this possible. And this was a product of hard work. It wouldn't have happened without my team. I want to thank my family as well. They have been here with me throughout. I'm really happy, really excited to be a new world champion at 140. All right, ladies and gentlemen, open things up to questions to the media. So please raise your hand, be patient with us. We have one mic, so raise your hand and we will try to get to all of your questions. So I believe we already have someone on the mic, so go ahead and ask away. Hey, people, how about you? This is Najee from Scotto. I'm here. Congratulations, first of all. A big win, very exciting style. Now that you're at 140, fans have already been clamoring on Twitter about a potential fight with Sabril Matias. I wanted to know what you think about a fight with him. ¿Qué te parecería la pelea contra Sabril Matias? Porque necesitamos ver que quizás se puede ser concurrente para vos. Como lo he dicho, yo no me siento a pelear con nadie siempre y cuando lleguen a buenos términos sus empresas. Y bueno, el primer punto que su empresa y su empresa lleguen a un gran acuerdo y yo espero que. Bring anybody on. I'm willing, like I've always said, I'm willing to fight anybody as long as both parties come to an agreement. If his side comes to an agreement with my side and everything works out, then I have no problem fighting with him or anyone else. Quizás en este momento no es para usted. Antes que nada, quizás es una carrera que conozco de inicio, sacrificios y demás.
justo la primera pregunta es esa. Valió la pena todo el sacrificio de momentos inclusive complicados en lo económico. Was the sacrifice worth it? Everything that you had to endure to get to this point, was it worth it? Claro, totalmente ahora es un tiempo para poder llegar a hacer algo o alguien en la vida. Siempre requiere de muchos sacrificios, disciplina y trabajo, y es lo que hicimos en esta noche. Tuvimos que sacrificar muchas cosas para que se hayan reflejado todo el trabajo hoy y poder resolverlo. Absolutely, it was worth it. Anything worth doing in life takes sacrifice, hard work, and dedication. And that was what you saw tonight inside the ring, the fruits of that hard labor and dedication that made all of this happen. Pitbull, congratulations. You put in power sports. You know, there was a lot of talk coming into this fight. You know, there was a chihuahua chain. Just how did it feel to get the KO victory, you know, to stop, you know, talking in the ring like you wanted, and the ball began with the chihuahua chain after? Bueno, hubo muchas declaraciones pasadas en la media de chihuahua y todo eso. ¿Qué tan bien se sintió el poder de tener una telecámara final a Rolly? Y además, ¿no te dio la academia como fue? No, creo que demostré que más vale que respeten a un Pitbull, porque el que no llame chihuahua, aquí se va a ver formado como va a terminar como Rolando en esta noche. Y bueno, la cadena nada más se puede por hablar. Well, I show you that you better respect the people, because if you disrespect him according to chihuahua, then you saw how Ronnie Romero ended up tonight. And the chain, well, in the upper speed to stop, I don't have it. Como bien lo dicen, enfocado, nunca perder la cabeza y ir trabajando para ir por el plano con inteligencia y llevar a cabo el trabajo de todo el campamento. Well, it was all about focus. It was all about reminding myself of everything I've done through training. Relying on those fundamentals led me to the success I had tonight. Isaac, this is the end of the sponsorship. Very congratulations to you and you and your team. Can you just rate Rolly's power, and also, would you be willing, if you can't get Matias, would you be willing to fight Barroso, the one that Rolly won the belt, allegedly, against in the last fight, a couple months back? Y si no fuese Matias, estaría dispuesto a pelear contra Barroso, que era el cuarto original de Rolly en esa pelea contra Matias, que Rolly ganó el título. Como lo vuelvo a repetir, yo no deseo pelear con nadie, si no me lleguen a jugar a muerte entre empresas o manejadores, yo pelear con quien sea y en lo que sea. I can say enough. If both parties agree, then I fight anybody, wherever, whenever. So, it's just a matter of how that happened. Two more questions. Pitbull, congratulations. What's it like for you to share this belt with your father, who is a fighter and your grandfather, if you already popped in on this city? ¿Qué significa para vos en este momento con tu papá, con tu abuelo y todos los familiares que están llevándose adelante? Pues es una satisfacción muy grande poderlo compartir con mi papá, con mi abuelito, en vida, y que lo pudieron ellos apreciar ahorita y que fueron testigos no nada más de palabras, sino arriba de él y de todo el trabajo que ellos pudieron poder adquirir en su carrera, y muy contento. It means so much to me to be able to enjoy this with my grandpa and with my dad, but we're all still alive. That means a whole hell of a lot to me. And the fact that I get to carry a mantle and achieve what they unfortunately weren't able to achieve, but to take it even further and put a Cruz name on top, that's priceless to me, and it means a lot. Question for the trainer. Did everything go according to your plan and the things that you worked in the gym for the fight with Rolly Romero? Okay, vamos a organizar acá de que su objetivo era poder romperlo durante la pelea. Sí, mucho. Él decía que venía a golpearme y vino a hacer un maratón en la pelea y no me espantó el verlo correr por el ring. What your partner was that he said that he was going to hit in the face, that was going to run into something. I don't think it was smart. So that's surprising. And the second question for the training, if I'm not mistaken, was, did you work in the gym?
Yeah, if they had any like game plan and was the things that they worked in the gym play out in the fight night. Ladies and gentlemen, for all the questions, give it up one more time. Congratulations to the new WBA Super Lightweight World Champion, Isa Pitbull Cruz. Hey, Pepe, right here. Get a couple of Michael. Sparring? Yeah. There's many Pacquiao's son. Let me see. Let me see if I can squeeze by. Sorry. Sorry, sir, sir. All right, ladies and gentlemen, we are now ready to welcome one half of our main event. The pride of Sydney, Australia, making his way up to Campeón. The ring. Isaac, felicidades. ¿Qué pensó del poder de Rolly Romero? Nada, por él trabajamos para contrarrestar todo tipo de pelea y así lo hicimos. ¿Digo algo a Rolly antes de, or después de la pelea? No, ya no lo vimos. Isaac, we just focused on our work. Isaac, a big night for Mexico, maybe the biggest night in many years. You won. Una gran noche para México. Tú ganaste. Fundora won. Fundora ganó. Zurdo won. Zurdo won. And Julio César Martínez won. Y Martínez ganó. Totalmente, ahora sí que cuatro campeones mexicanos y una noche inolvidable para el mundo de boxeo y para el boxeo mexicano. Totally four world champions. Mexico, one champion they won, and it's good news for the Mexicano. You're like the Mexican Mike Tyson. Tú eres el mexicano, Mike. Totally. ¿Cuál campeón a 140 es el más mejor que el nombre no es Pitbull? Que es Teofimo, Devin Haney, también a Supriel. Pues con quien sea, como lo dije, y yo me siento fuerte igual en 140 como en 145. Isaac, rápidamente, felicidades por este gran loss. Brian García mandó un mensaje que me gustaría meterse para hablar contigo próximamente. No sé si un mensaje que quieres mandar. Yo no me cierro, como lo he dicho, yo aquí estoy para pelearle ahora en 140 y demostrarle que estamos igual de fuertes o más fuertes que en 135 y la misma de la boca. Un ladito. Brian García, I'm ready for him on 140 if he wants to, I'm ready. Isaac, all right, ladies and gentlemen, please raise your hand, and once again, we'll try to get you the mic. Questions for Tim. Tim, congratulations. Otherwise, I don't know if you guys heard this, but is there a rematch for this team? Do you feel like you're running back with the vas a exigir la cadena que tanto te prometió porque lo dijo, te la voy a dar, pero creo que sí te mereces esa cadena para que la tengas tú y recuerde que a un mexicano no se le habla así. No, fíjate que a mí no me importa lo material, a mí no, ahora sí que no soy interesado ni mucho menos, y que se la quede para que cada que la vea, que nos recuerde. ¿No espero que no ladra? No, ahora sí muerde. No muerde, él no ladró y no mordió. Y tú no ladraste. Yo mordí. Pido felicidades. Muchas gracias. Conquistar el cinturón, ¿qué representa para tu papá, para ti?
pues una enorme felicidad. Ahora sí que se vio reflejado el trabajo de mucho tiempo, no nada más de una semana, sino fueron 4 meses trabajando duro en el gimnasio. Y bueno, pues un trabajo que nada más venimos con lo que nos pertenecía, el cinturón. Tu familia es de cuatro, pero ¿a alguien en especial le dedicabas este cinturón? Platícame, ¿a quién? Sí, ahora sí que a los tres integrantes de mi familia, a mi esposa por el apoyo, porque como lo decía yo, ¿no? Ella es la que sabe cuando hay dolor, cuando hay felicidad, y pues en esos momentos difíciles de, pues de en la noche, de cuando terminaba el día a día, sabía cómo me sentía, veía la felicidad, la incomodidad, el dolor y todo, y pues ella es la parte fundamental que me respalda. Ella es el otro 50% que complementa, que se lleve también a cabo, porque pues sin la alimentación, sin su apoyo, pues no sería posible llegar en una forma impecable. Mis hijos, el grande, desde un inicio, cuando él se dio cuenta que él empezó a ver de lo que nosotros nos dedicábamos, que era nuestro trabajo, que era un trabajo completo, muy complicado, pues la verdad, él sabía y siempre lo quiso, y para ellos, y I'm Ellie Seckback, reporting for ESNewsReporting.com. I'm Ellie Seckback, reporting. ESNewsReporting.com. I'm Ellie Seckback, reporting.